ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan. Mientras contaban estas cosas, él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acabasen de creer a causa de la alegría y admiración, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron entonces un trozo de pez asado. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. Así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, esta última frase del Evangelio tiene que estar bien grabada en nuestros corazones. Cuando Jesús les dice a sus discípulos: ustedes son testigos de esto. ¿De qué somos testigos? De su resurrección, de su vida y de todo lo que Él ha dicho y hecho. Jesús se presenta en medio de sus discípulos como el que vive. Y por eso les dice: la paz esté con ustedes, porque Jesús es nuestra paz. La paz que es esa fuente de armonía personal y comunitaria. Soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen tantas dudas? Y por eso Jesús dice: tienen aquí algo de comer. ¿Por qué? Porque los muertos no necesitan comer, pero Jesús vive. Entonces no debe existir en el apóstol la menor duda de que el Señor está vivo. Jesús quiere que nuestra experiencia de su resurrección, de que Él vive, sea tan clara, firme y transformante que nada pueda debilitarla. Ninguna prueba, ni duda, ni tentación, ni crisis pueda apagar este gozo de nuestro encuentro con un Cristo vivo. Sigamos tocando a Jesús en su palabra, en la Eucaristía, para que nosotros podamos decir: el Señor Jesús está vivo y Él es nuestra fortaleza, nuestra paz, y por eso somos testigos de todo esto. Un abrazo del resucitado.